Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el agro en nuestra región. Hoy en Agropacífico continuaremos conociendo los detalles y los avances que se vienen realizando en la producción del cultivo de arroz. De vital importancia para la nutrición humana. Veamos qué investigaciones se vienen realizando para mejorar la producción de este valioso alimento. El arroz es un cultivo que tiene una amplia adaptación a distintos ecosistemas, tanto en sistemas bajo riego inundado como en sistemas de secano o arroz aeróbico. En general, los mejores rendimientos del arroz se obtienen cuando se dispone de agua de riego. Sin embargo, hay variedades y hay sistemas de cultivo que permiten obtener buenos rendimientos también bajo cultivos de secano. El arroz es un cultivo de la familia de las poáceas, o anteriormente conocidas como gramíneas. Es una planta, es un cereal, forma parte, de hecho es el cereal, uno de los cereales más importantes en el mundo como cultivo, después del maíz y mucho más importante que otros cultivos como el trigo o el sorgo. Entonces, en Colombia los mejores rendimientos se obtienen en las zonas bajo riego, como en el Tolima, en el Huila, también en algunas regiones de la costa y aquí mismo en el Valle del Cauca tenemos una zona de producción bajo riego con unos rendimientos muy buenos, de los mejores a nivel nacional también. Nosotros de manera general no promovemos el sistema de fangueo porque es un sistema que en el largo plazo deteriora la estructura de los suelos y eso genera otros problemas de manejo como plagas, enfermedades, bajos rendimientos, poco desarrollo de las raíces de las plantas. La selección de una buena semilla es el inicio de una buena producción, no solamente en arroz, en cualquier cultivo. Disponer de una buena semilla. Cuando hablo de una buena semilla me refiero a una semilla de muy buena calidad, que germine muy bien, que esté libre de contaminantes, sean enfermedades, plagas, malezas, con una muy buena calidad fitosanitaria es el inicio de una muy buena producción. Entonces, el uso de semilla de calidad es fundamental. Nosotros desarrollamos parte de la investigación aquí en Colombia, en CIAT. Realizamos cruzamientos, evaluamos lo que nosotros llamamos las generaciones tempranas del programa de mejoramiento y luego la federación toma materiales genéticos y completa el desarrollo de las variedades. En Colombia, las variedades más sembradas hoy día son variedades de la Federación Nacional de Arroceros, tanto de su propio programa de mejoramiento como del programa que lleva en conjunto con el FLAR. El arroz es un cultivo esencial en la alimentación a nivel mundial y por lo tanto a nivel nacional. Más de 500.000 familias de nuestro país dependen del cultivo del arroz. En este momento, el sector arrocero de Colombia enfrenta grandes retos debido al cambio climático, debido a los costos de producción, debido a la posible invasión del mercado nacional a través de tratados de libre comercio y, en general, debido a los costos de producción del cultivo de arroz, que depende grandemente del recurso hídrico,
cambio climático es una realidad y un reto que estamos afrontando y que exige que desarrollemos estrategias para enfrentar lo que se viene en términos de adaptación de los cultivos a estas condiciones climáticas. En el marco de las investigaciones agrícolas en las que participa el Centro Internacional de Agricultura Tropical, tenemos la oportunidad de participar en un proyecto que es una iniciativa bilateral internacional entre los gobiernos de Colombia y Japón. Y es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de un sistema de producción de arroz a bajo costo para Latinoamérica a través de mejoramiento genético y el desarrollo y la aplicación de tecnologías avanzadas en el manejo del cultivo. Existen tecnologías como la nivelación de los suelos que permiten un mejor manejo del agua cuando se dispone de riego. Es muy conocido que sistemas donde no existe la nivelación existen muchas pérdidas y mucho descontrol en el manejo del agua. Nosotros manejamos un índice de eficiencia en el que se puede medir el volumen de agua que utiliza el cultivo en relación a la cantidad de granos que produce el arroz. Entonces, un índice de eficiencia es mayor cantidad de arroz con menor cantidad de agua. En el CIAT se están desarrollando además investigaciones para el uso eficiente del agua, para desarrollar variedades de arroz que requieran menos agua o que sean más eficientes en el uso del agua. Se conoce que se requiere aproximadamente más de 100 millones de toneladas de arroz para el año 2030. Es decir, requerimos producir en los próximos 15 años mucho más arroz de lo que se ha incrementado en los últimos 50 años. Entonces, eso es un gran desafío para la investigación, para los productores. Si nosotros queremos garantizar que el arroz y otros cultivos estén en la mesa de las personas, debemos ser mucho más eficientes, debemos ser capaces de incrementar la producción en las mismas cantidades de tierra y de recursos que tenemos. Entonces, eso requiere un gran esfuerzo de investigación, requiere desarrollar mejores variedades, requiere desarrollar mejores prácticas de manejo, usar nuevas tecnologías que están disponibles, que se conocen, pero que aún no se han masificado en Colombia y en otros países. Aprender muchos de los países o de los productores que han logrado ser mucho más eficientes con el uso de la tecnología, y es precisamente un programa como el del FLAR en el que no solamente se comparten materiales genéticos sino conocimientos sobre las mejores prácticas de manejo del cultivo y socializar esas prácticas con los agricultores, lo que nosotros consideramos es lo que realmente va a rendir los resultados que esperamos. Pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucho más información sobre el cultivo de arroz. Arroz no es de una sola especie. El cultivo de arroz debe ser adaptado dependiendo la radiación, el clima y la capacidad de agua. Este proyecto es una iniciativa que tiene varios componentes, fundamentalmente cuatro. El primer componente es el desarrollo de las variedades mejoradas a través de mejoramiento genético, que involucra tecnologías de marcadores moleculares y piramidación de genes.
Esta parte se desarrolla en los laboratorios a nivel molecular. El segundo componente tiene que ver con el desarrollo de estrategias que permiten la toma de decisiones a través del estudio de suelos y del manejo del cultivo del arroz, modelación de cultivos y desarrollo de sistemas de información geográfica que nos permiten caracterizar los ambientes en los cuales el arroz se está produciendo y se va a producir. El tercer componente es un componente relacionado con uno de los recursos fundamentales en la producción del arroz, el agua. Y tiene que ver con la caracterización de los ambientes y de las cuencas disponibles para la producción de arroz. Hemos centrado la investigación en una iniciativa que tiene que ver con la cosecha de agua, la posible desarrollo de tecnologías de ampliación de áreas y construcción de grandes reservorios de agua que pueden ser fuente muy útil en la producción del cultivo de arroz en temporadas secas. Simultáneamente al desarrollo del mejoramiento genético de las variedades en el laboratorio y de la caracterización fenotípica de los mismos en campo, se están llevando a cabo las capacitaciones directas con los campesinos y productores de arroz en las fincas y en las estaciones de producción de arroz de las zonas arroceras de Colombia como Ibagué, Tolima, quizás Llanos Orientales. Tenemos científicos de Japón y de Colombia interaccionando directamente con los campesinos para hacer la transferencia y la posible adopción de estas tecnologías de manejo de cultivo de manera rápida y eficaz. Este proyecto tiene un componente muy valioso y es la formación de talentos. A través de este proyecto tenemos la oportunidad de enviar científicos colombianos, jóvenes y agricultores a capacitarse a Japón. Estamos haciendo cruzamientos genéticos, que es tomar una planta y utilizarla como madre y una otra planta que es de origen asiático, que se llama Quinandam Patón, la utilizamos como padre. Esta le dona el polen a la planta madre y lo que hacemos es rastrear cómo se heredan las características que nos interesan en las hijas o en las generaciones posteriores a este cruzamiento. Nosotros estamos trabajando con base en un descubrimiento del grupo japonés del Instituto Nacional de Investigaciones Agrobiológicas, NIAS, en Japón. Ellos encontraron que hay unas regiones en el genoma del arroz que contribuyen a que las raíces del arroz sean más profundas. Eso nos permite que el arroz, la planta de arroz, acceda a aguas que se encuentran a mayor profundidad en el suelo, y eso le da a la planta la oportunidad de tener una mejor respuesta en condiciones de sequía. El año entrante seguimos en el proceso de mejoramiento, y estas plantas, además de hacer los análisis en laboratorio y ver directamente el ADN, vamos a hacer las evaluaciones en unas instalaciones nuevas que tiene CIAT, donde vamos a poder ver cómo se expresa esos genes en las plantas. Entonces vamos a poder evaluar si las raíces son más profundas y si nos están dando la respuesta a las condiciones de sequía que estamos esperando. Y esta fase de mejoramiento tiene una duración de 3 años, al final de los cuales estas plantas irían ya a las fincas de los agricultores en Ibagué, en las fincas piloto, y las evaluaríamos en condiciones comerciales. Dentro de este proyecto
para hacer la evaluación de las variedades desarrolladas a través del mejoramiento genético que las hace tolerantes a la sequía y que las hace eficientes en el uso de agua y de nutrientes, se han construido estructuras importantes que hacen posible la evaluación del cultivo en condiciones de estrés por sequía. Y estamos hablando de invernaderos móviles, casas que se mueven para exponer el cultivo a condiciones normales y se cierran para permitirnos el control de la cantidad de agua que se suministra al cultivo. Ahora estamos evaluando unas variedades comerciales en Asia como un simulacro de evaluar efectos de genes de tolerancia a sequía. Pero en futuro, nosotros desarrollamos una línea comercial de Latinoamérica en laboratorio. Esta línea vamos a traer por aquí y evaluamos como mismo experimento para buscar una línea que tiene tolerancia a la sequía. Arroz es más importante producto en el mundo. Se consume en la mayoría de los países de Asia. Ellos comen más de 60 kilogramos de arroz por año por cada persona. En Latinoamérica también es muy importante. Por ejemplo, Colombia se consume más de 45 kilogramos de arroz por persona por año. Comerciales, pero ya regresamos con mucho más de esto que es AgroPacífico. Que se adelantan, se hacen unas pruebas de campo que ya están mostrando resultados favorables en la producción del grano y en la disminución de efectos ecológicos. Nosotros en sí, en fisiología de arroz, tratamos de ver los requerimientos agroecológicos, pero en cada sitio, porque no es lo mismo un requerimiento agroecológico en Saldaña, por ejemplo, en Tolima, y un requerimiento agroecológico en la parte de los llanos. Entonces, para la parte de mejoramiento hacemos lo mismo, no va a ser la misma variedad la que vamos a mandar a Tolima como la variedad que se va a mandar a los llanos. Y hasta dentro de Tolima mismo, si comparas entre Aipe, por ejemplo, y Saldaña, que son dos regiones que están muy cerca en Tolima, las plantas adaptadas para AIPE van a ser muy diferentes a las de Saldaña. Entonces ahí entra el rol de la fisiología, que es saber cómo se comporta la planta en diferentes ambientes. Lo primero que hacemos es saber en qué ambientes está el arroz creciendo. Entonces para eso nos sirven los agentes locales, es decir, por ejemplo aquí FEDARROZ, y trabajamos con ellos para hacer experimentos en los sitios donde el arroz está creciendo. Entonces tenemos experimentos en 7 localidades en Colombia, entonces trabajamos en la parte de la costa, en la parte central y en la parte de los llanos. Lo que hacemos es variar las fechas de siembra. Entonces sembramos en enero, en abril, en junio, etc. Y al hacer eso, lo que hacemos es que el clima va a cambiar y vamos a evaluar la respuesta a las variedades. Entonces evaluamos rendimiento, evaluamos el color verde de las hojas, evaluamos la altura de las plantas, evaluamos la cantidad de tallos, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí atrás tenemos una evaluación de 300 materiales que llegaron de Filipinas. Y a esos materiales, entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es que vamos a evaluarlos en alta y baja luz. Entonces esa malla que está allá es para evaluarlos en baja luz. Entonces puede ser que el material funcione y es perfecto y ya lo pueden usar. Ya FEDARROZ lo puede usar como parental o ya lo pueden usar para dárselos a los agricultores. Pero muchas veces ese material tiene que adaptarse en otras cosas, también por agua, también por el suelo y todo esto. Entonces lo que hacemos, y ahí es mejor, es a esos materiales encontrar los genes que le permiten esa adaptación a la baja luz,
cogemos esos genes, los identificamos y hacemos la transformación, ya sea por mejoramiento o por transgénico. Entonces aquí identificamos genes candidatos y de ahí eso se va al proceso de mejoramiento. Entonces, para nosotros lo necesario es, uno, saber dónde se está sembrando el arroz y qué está pasando ahí. ¿Cuál es el factor climático? Si es la luz, si es la temperatura, si es el agua, qué es lo que está pasando. Una vez estamos ahí, entonces, dos, vemos a ver si tenemos variedades para brindarle a los agricultores. Si no existen, entonces la tercera parte es utilizar todo el banco genético que está en Filipinas, en Francia y en África para traerlo acá, para evaluarlo y ver qué podemos nosotros darle tanto a los mejoradores de FEDARROZ como a los de SIAT y entonces a los agricultores. Todo eso quiere decir que no existe una característica única, o sea, no es siempre el arroz con hoja verde que va a funcionar por todo lado, no es siempre un arroz alto que va a funcionar por todo lado. Cada característica o cada conjunto de características va a depender del sitio donde el agricultor esté sembrando. Entonces ese es todo el estudio que nosotros hacemos para poder así contrarrestar el efecto de cambio climático. Lo que queremos es tener variedades adaptadas a un clima específico en un sitio específico. Entonces esa es como la investigación que nosotros hacemos en la parte de fisiología aquí en SIAT. Para el SIAD y para el FLAR, lo más importante son los productores. Por eso tenemos un programa de transferencia de tecnología enfocado a diseminar con ellos y a validar en campo las prácticas de manejo para alta productividad basadas en los 6 puntos estratégicos. Durante todo un ciclo de cultivo, hacemos diversos ciclos días de campo con los productores líderes. Es decir, cada líder tiene a su alrededor aproximadamente 50 productores y a medida que va creciendo el cultivo, cada uno de ellos puede ir a ver durante 3 días de campo cómo es la respuesta a los diferentes puntos de manejo. Es decir, el primer día de campo se hace durante el establecimiento de cultivo. Allí los productores pueden aprender cómo manejar las bajas densidades de siembra, los oportunos controles de malezas con mezclas de preemergentes y posemergentes y el correcto manejo del agua. El segundo día de campo es al 50% del crecimiento del cultivo. Allí ellos pueden ver macollamiento y estado general del cultivo debido al buen manejo del nitrógeno y el agua. Y el último día de campo en cosecha, donde los productores pueden ver cómo estuvo el llenado de grano y cómo va a ser la cosecha en general. Este sistema permite ampliarnos a un gran número de productores y no solo llegar hasta el nivel de técnico, sino poner al agricultor y al productor como el gran agente de cambio y el que transfiere las buenas prácticas de productividad a sus vecinos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que haya sido de gran interés para todos ustedes. Los esperamos en una próxima emisión con mucho más de Agropacífico.